Minuto 21, y hay unos cuantos jugadores buenos, ¿no? Es un gran dato ese. Habla del momento de Peñarol y de Facundo Torres. Tiro libre correspondiente a Peñarol, 21 decía, del primer tiempo. Queda Trindade cerca de la pelota para darle con la parte de adentro del zapato derecho. Es un tiro libre cercano, casi que pegado al vértice del área izquierda del ataque de Peñarol. Sufre River de Paraguay. Atrás de la pelota Trindade. Puede mandar el centro, puede buscar el remate directo. Concentradísimo Trindade, pierna derecha. La pelota en centro, el cabezazo, Kajelmacher. ¡Gol! ¡Gol! Carbonero Kajelmacher, a la altura de un zócalo, encuentra la pelota bien abajo, en el suelo prácticamente, cerquita de la línea del arco, después de lo que pareció ser un cabezazo, saltaron varios, distrajo marca Formigliano en la espalda, solo solito apareció Kajelmacher venciendo a Ascona y la resistencia paraguaya, y poniendo a Peñarol en ventaja. Era ventaja en el manejo de la pelota, en el trámite, es ventaja en el resultado, es ventaja siempre tener zagueros que hagan goles. Kajelmacher de eso sabe. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Bueno, y ante la imposibilidad de entrar con pelota dominada, el aprovechamiento de la pelota quieta es tremendo. Peñarol había tenido el mérito de poner el partido claramente cerca del área adversaria. Eso había sido muy importante. Entonces se entran a acumular posibilidades de pelota quieta. Y la pelota quieta le ha dado de comer a Peñarol. En el partido contra Huancayo hizo 3 goles de pelota quieta, ¿no? Y esta vez abre el partido de esta forma, con una pelota quieta bien aprovechada, con un Kajelmacher que está on fire con el gol, para ser un zaguero ha hecho unos cuantos en Peñarol, y le da la ocasión, la oportunidad de abrir el partido con lo importante que es en este contexto, un equipo que estaba totalmente metido atrás y que ahora en algún momento va a tener que cambiar su plan. El aprovechamiento de la pelota quieta y la contundencia, fundamental, algo que también ha encontrado Peñarol en los últimos partidos y que ha sido fundamental para el andar que tiene en esta Copa Sudamericana. Por decir fútbol, en M24. Cayó cuando se afirmó para pegarle una pelota e inmediatamente quedó sentido y terminó después deslizándose por el piso saliendo solo, ¿no? Sin esperar camilla para que lo asistan afuera, momentáneamente con Díaz. River de Paraguay, cuando se reanuda el partido, con 11 Peñarol que gana 1-0, la pelota va al área, peligro, recibe Esquiapacá, se gira, cae sin falta, entonces sale River. Cristian Sosa maniobra dentro del área, abre por el sector derecho, el partido ya no está demasiado lejos del final, la pelota por la punta izquierda, llega a la ubicación de Piquerés, toca más atrás para Gargano, pase tres dedos, suelta al medio para Esquiapacá, se pisa el área, engancha, busca por adentro, por afuera, pierna derecha, pasa, hay un taco, estaba recibiendo, y hay penal. Hay penal para Peñarol después de una linda combinación que lo tuvo Esquiapacase, buscando con buenos movimientos dentro del área la combinación, y en eso el árbitro dice: no jueguen más, que vi algo que no vale. La repetición se ve en este momento. Esquiapacase manejó entre dos, cayó después, se tomó el pie derecho, la pierna derecha, y ahí pitó el árbitro. Sí, estoy viendo la jugada de nuevo. Engancha para... un disparate lo que cobró el árbitro. Engancha para un lado, para el otro, y después Esquiapacase es el que busca el contacto, ¿no? Aparte, la pelota ya estaba en otro lado, iba mal el pase, y él se engancha contra la pierna del adversario y el árbitro cobra penal. Una cosa increíble que le va a dar a Peñarol la gran posibilidad de colocar el segundo a través de Torres. Minuto 35, la pidió Facundo Torres. Este gol sería para Peñarol resolver la noche. Abrió la noche Kajelmacher, cerrarla sería que este penal de Torres fuera adentro. 35 del segundo tiempo, tic-tac, efímero, cuenta regresiva, viene Torres, ahí está, 3, 2, 1, atajó Ascona, gol. ¡Gol! ¡Gol! Carbonero Facundo Torres, una de suspenso en el campeón del siglo. La pelota fue sobre el cuerpo de Ascona, que de frente interceptó clara, nítidamente, un remate que no fue el mejor de todos, pero tomó un efecto impensado y se le metió igual en el arco al arquero del River de Paraguay, que en ese intento fallido por detener el penal, me parece, vio ir por el resumidero lo poquito que le quedaba de esperanza. Peñarol 2, River 0. El que genera esperanza en su gente es este Peñarol de puntaje perfecto. 3 fechas, 3 victorias, 2-0. 9 minutos para el cierre. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio.
No le pegó para nada bien Torres, porque le pegó suave, no demasiado bien colocado, y tuvo un poco de mala suerte el arquero, no, un poco no, tuvo mucha mala suerte el arquero. Y ahora porque... Canullo para el tercero, remata, tapa Ascona, Ascona aparece casi al tercero, Santi, completa nomás. No, es que no le pudo dar dirección al rebote, porque no le pegó en la mano que él quería, en la parte de la mano que él quería, le pegó muy atrás en la mano, entonces no pudo tirar la pelota hacia un costado, y fue exactamente hacia el otro costado, y se le metió en el otro palo, él se tiró hacia la derecha, y la pelota termina entrando hacia la izquierda, ¿no? En un penal que no fue, que es Escapacase, que es un especialista en eso, un jugador que se tira mucho forzando faltas, lo hace desde que tiene 15 años y estaba en las selecciones juveniles, se tiraba todo el tiempo, en este caso se tiró muy bien, el árbitro compró, y Peñarol liquida un partido que le fue muy difícil, sobre todo desde el punto de vista ofensivo, le costó mucho generar riesgo, pero con dos pelotas quietas lo resuelve y queda muy, pero muy cerquita de la clasificación. Y con eso se tiene que quedar Peñarol, mucho más que con el rendimiento, con el resultado, que es realmente muy importante. Por decir fútbol. En M24. Con la pelota en el medio, juega el equipo paraguayo saliendo por la derecha con alguna dificultad. González patea, lo marcan. Balón que va al lateral. Lateral correspondiente a River de Asunción. 2 minutos y medio para el cierre. Peñarol gana 2-0. Por ahora 9 puntos en la tabla de posiciones. Corinthians está goleando a Sport Huancayo y llega a 4, quedando en la segunda colocación, superando por saldo de goles a River de Paraguay, que cae al tercer lugar con mismo puntaje. Último y sin puntos el equipo peruano de Huancayo. Una pelota larga nos llega, es largo, de Dios. Dionisio Pérez, la tiene en la zona defensiva por el sector derecho, Saldívar, patea campo de Peñarol, intercepta a Cepelini, abre por la izquierda para Torres, corre, dice, y corre Schiapacase, acompaña a Canovio por el medio, el Chapa pisa el área, gran jugada, engancha Canovio, ¡gol! ¡Gol! Carbonero Canovio, y es frutilla encima de postre. La jugada tiene un gran detalle en el pase al vacío para Schiapacase. Lo mejor es la carrera en diagonal de Schiapacase con enganche elegante. Es lo que tiene el Chapa dentro del área. Y cuando preparaba, no sé si para otro o para él, el oportunismo de Canovio, que le saca la pelota, lo aprovecha para sí, anota su gol, pone el tercero, 3 puntos, 3 goles, perfecto, Peñarol 3, River de Paraguay 0. Casi en la hora del partido. El fútbol se escucha distinto. Escucha distinto. Subí la radio. Y sigue construyendo autoestima Peñarol, ¿no? Y sigue cosechando buenos resultados, resultados elocuentes, otra goleada. Ya goleó a Huancayo, goleó a Cerro Largo, le ganó a Corinthians en Brasil. Ahora golea también a este equipo paraguayo. Hay una gran jugada de Schiapacase como extremo, que es su posición, jugando como extremo. La verdad que lo hizo muy bien. No es que esté jugando como extremo ahora, sino que arrancó como extremo en la jugada. La hizo muy bien por la izquierda. Después el enganche creo que era para él cuando ingresa al área, pero Canovio lo primerió y con un zurdazo espectacular bate al arquero Ascona para poner un 3-0 que le da brillo a un Peñarol que hoy no lo tuvo demasiado, pero consigue un resultado elocuente y sobre todo muy importante. Yo no quiero ser reiterativo, pero lo deja muy, muy cerquita de la clasificación al equipo carbonero, siendo decisivo el partido contra Corinthians. Y Peñarol logra no ganarle, empatar con Corinthians, queda ahí en la puertita. Por decir fútbol, en M24.